No, pues de Chihuahua. ¿Y qué llevas? No, no, no llevo nada. ¿Y a dónde vas? No, pues al paso. ¿Y no llevas nada? No, no. ¿Y a qué te dedicas? No, pues soy comediante. A ver, cuéntame un chiste. No, hombre, es otra cosa. Y fíjese que el otro día estaba yo cambiándole la televisión, oiga. Y de pronto me topo con un concierto de los Tigres del Norte. ¿No trae algo los Tigres del Norte, maestra, casualidad? Entonces, ya. Como este cobra por canciones, la postura las quiere tocar completas. Cuando uno escucha a los Tigres del Norte, lo primero que le vienen a uno a la mente son las tejanas con esas hormas que usan ahora que se llaman cinco en cabina, toda enchirulada para arriba. Como los cinco van en la troca y todos con sombrero, pues para que quepan, ¿verdad? Las bototas esas puntiaguas, pero muy católicas, siempre volteando para el cielo, ¿no? Los sevillones, ¿sabes que le taban uno medio negocio, señora? Así, grandote, bonito. Digo, a mí para que me tapen y siento una charola para mí, pues ya. Es que tengo el tiro muy largo, no sea mal pensada. Y de veras, tóquele, maestro, pero despacito. Y yo me sentí muy orgulloso, porque estaban tocando en un concierto en Los Ángeles, California. Y yo estaba esperando que entraran a cantar mis ídolos, los que yo siempre he admirado toda mi vida. Pero en eso, que entra la placa de la Paulina Rubia Méndiga Vieja, pues ¿quién la invitó? Oiga, para empezar, bailando toda desgarbada de esas de ¡Flaco! ¡Colaje! Y que empieza a cantar la Méndiga Vieja de esas de ¡Mira para todos! ¡Y todo lo que tú pedías! Y en eso entran los Tigres. Sin embargo, me vendió nada más. Y te amas a mi vida. Pero tú, ¿por qué no invitaron a cantar, no sea, a Pedrito Fernández, a Pablo Montero, es más, hasta el Joto del Potrillo? Sí, sí es, señora, sí es, no se me quede viendo tan feo, sí es, y se los digo con los pelos de la burra en la mano, ¿eh? No, este estuvo con él en Guadalajara ayer. Y hasta le cantaba, fuiste ave de paso, no sé. Dicen que cuando el Potrillo estaba chiquillo, un día don Vicente le dijo, bueno, hijito, Alejandrito, yo creo que es tiempo que saques al hombre que tienes escondido. Y él se fue el Potrillo, Joaquín, sal que mi papá ya nos descubrió. Y es que, de veras, oiga, yo no sé si antes no había, o estaban en el closet, pero ahora hay muchos, oiga. Y los ve usted de la mano aquí en la plaza de Mioqui, así caminando, oiga. Y de veras, antes, yo no sé de dónde salen tantos, si entre ellos no pueden reproducirse. Yo no sé, son como los búlgaros que le echan agüita y empiezan a crecer, oiga. Oiga, de veras, antes, si tú eras joto, te colgaban de la plaza principal del pueblo y te ponían un letrero, por joto. Después fue tolerado, después fue permitido, ahora ya se pueden casar, ahora ya pueden adoptar. Lo que a mí me preocupa, que en algunos años pues vaya a ser obligatorio, imagínense. Si... No, está canijo. Pero no vamos a jotear aquí en Mioqui. No, oiga, la última vez que estuve trabajando aquí en Mioqui, terminar el show y afuera me están esperando cuatro gorrudos, ¿qué pasó? Y nada más se me escaparon dos. Y uno de ellos allá está sentado, ¡hola! No, después se enoja mi mujer. Oiga, pero le voy a presentar a mi hijo, ven, hijo, que lo traigo aquí trabajando ya, mire, qué bonito, mijo. Que sepa lo que es ganarse el dinero, mijo, mire. Aquí está mi hijo y acá está su mamá. No, se queda. No, trigo hasta con este baboso, pero uno llegaba. Llegabas hacia su balcón de su casa de Infonavit. Que hasta eso ha cambiado, porque ahora te venden tu casa en Infonavit con balcón y nomás es un hoyo porque te somos nadie. Antes eran balcones, ¿eh? De veras, estuvimos hace 3 semanas para los del Infonavit en México. Le dije, oiga, ya ni juegan, le dije, con esas residencias que construyen. Ahora le dije, en puras privadas. Privadas de agua, privadas de luz, oiga, no jueguen. ¿Cómo estará la cosa que tú picas cebolla y el que llores el vecino? Te tienes que echar un volado con el vecino para el cuadro la última cena, a ver quién se queda con Judas y 6 y tú con Cristo y con los que siguen, compadre.
Porque el crucifijo que uno pone en la recámara, en vez de entrar así, entra así, señora. Venga, por favor. De veras, llegaba uno hasta el queque para agarrar valor. Porque antes uno sí tenía miedo y respeto al suelo. Porque ahora llega por tu y te dicen, ahí te la traigo la semana que entra, ruco, ¿eh? No, antes se agarre. Llegaba uno hasta el queque y empezaba uno con el síndrome del ventilador. Porque empezaba uno de las de acá. Salía la dama, te aventaba el beso de adentro el papá, ya métete y se metía. Tengo una vecinita de 18 años y medio recién cumplidos. Anoche yo placenteramente dormido, 3:30 de la mañana, y de pronto me despierto un estruendo más o menos de la sacana. A las 3:30 de la mañana, lo primero que uno hace por reconocer terreno, empiezas. ¡Fiona! Si es mi vieja. Y para pronto empiezan, ¡asómate! ¡Asómate! Y tú, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que creen que tenemos perro. Pues asómate tú, ¿para qué? Para que vean que aquí viene la llorona. Me asomo. Y eran 5 chamaquitos con unos retorcijones. Estaban todos bailando más o menos de la de acá. Yo un día me tocó trabajar para los de Capaz de la Sierra. Y le dije, oye, cuñado, ¿cómo le hago para bailar así como tú? Dijo, es muy fácil, primo, porque ahorita todos son primos. Te subes el boxer hasta acá arriba. Y yo te lo baja. Y yo te lo subo. Y así toda la noche, oiga, eran las 3:30 de la mañana, lo primero que pensé, pues esto ya tan rosado, ¿verdad? Y para pronto sale más galán, un pelado, guaricudo, bigotón, santuras tareo, chiquito, discreto, ancina, y le cantaba, turucú, turucú, le cantaba el rancherito, turucú, turucú, pa' que le habló, caray. Oigan, y condenada chamaca todavía sale con la tanga en la mano. ¿Qué es eso? Han perdido el pudor las damas de ahora. Porque yo me acuerdo antes, llegaba mi mujer y me decía, ¿me das para comprar ropa interior? Y con gusto, ya le daba uno esos 50 pesos. Para que se fuera a comprar 3 por 50 al súper. De esos paracaídas hermosos, oiga, que existían antes, de dubetina, que les llegaban hasta las rodillas, que se les pegaba todo el fondo, oiga, porque antes dejaban algo a la imaginación. Yo me acuerdo antes, para ver pompita, pues había que abrir bikinito, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, para ver bikinito, pues hay que abrir pompita y lo que flameas, oiga, no. De veras, las cosas cambian mucho, pero el siguiente artista, entonces es donde viene su foto. Dije, ah, la Vicente, la Vicente, la Vicente. Sabrán a fregar la licencia, pero qué bueno estoy yo, mis amigos. Dijo, lo voy a remitir al departamento de vialidad. Dije, no, espérese, que estamos chupando tranquilos. Empiezo a buscar en el carro, abro la guantera, me voy topando un espejo. Lo agarro y dije, ¡sí soy! Aquí tiene, oficial. Y luego lo agarra el oficial y dice, ah, jovenazo, discúlpeme, de haber sabido que usted era oficial de tránsito, pues ni lo detengo. ¡Ay, ahí están los de seguridad! Bueno, son otros de otro lugar, ¿eh? Y si no, ahorita me agarran, ahí están, ya lo vi. No, señor oficial, no se crea, no se crea. Eran de delicias esos, eran de delicias. Hijo y la fregada.